Bueno, vamos a empezar con los chakras, ¿vale? Los vemos en varias partes para ir descansando de vez en cuando. Dice, bueno, los chakras son 7 ruedas de energía repartidas por la columna vertebral de la vestidura etérica, por donde se distribuye la energía divina de la presencia de Dios, de acuerdo a las cualidades de los 7 rayos. Aquí le he puesto esta bolita, es donde están puestos los chakras, en la envoltura etérica. Yo aquí he dibujado aquí un cuerpo físico, pero no, esto es etérico, ¿eh? Imaginaos que es etérico. Dice, la energía divina que viene del yo soy, ¿vale? Pura e incalificada, que viene sin calificar, baja a ti por el cordón plateado desde tu divina presencia de soy y penetra en tu envoltura etérica por la cabeza, por donde se juntan los huesos parietal y occipital. Es decir, por aquí. Por ahí entra la energía que viene del cordón plateado. Y va directamente a la columna vertebral, porque aquí está la columna vertebral. Y por ahí baja. Todo el tiempo está fluyendo esa energía y después nosotros la vamos calificando. Pero ahí viene sin calificar. Y se sigue descendiendo por la columna vertebral hasta donde se junta con las piernas y allí se para. Esto sigue bajando por aquí, llega hasta aquí y se para ahí, formando una especie de hoguera o fuego sagrado ardiente para volver a subir por la columna vertebral y darle energía a cada una de las actividades realizadas, calificándolos con la intención y el sentimiento y pensamiento de las cosas que tú piensas y haces. Es decir, que después de eso empieza a subir para arriba esa energía, ¿eh? Y la calificación que tú le des pues sale por el chakra correspondiente con lo que tú le pongas. Por ejemplo, si esa energía, imagínate tener un electrón de esos, ¿no? Dentro así, bonito, precioso, transparente. Tú le pones pensamiento y sentimiento de amor, ¿qué ocurre? Que esa energía, al llegar aquí, sube para arriba y aquí es donde sale del corazón, sale con envolturas amorosas y se va por ahí, después vuelve, ¿vale? Si tú le pones ropaje negativo, tienes pensamiento, pues también igual, saldrá por donde sea y se va por ahí, ¿vale? Afectando negativamente al chakra por el que sale, que es cuando los chakras se empiezan a cerrar, ¿vale? O se abren si tú lo haces, si lo estás calificando positivamente. Ah, bueno, eso lo he puesto ahí para que explicarlo, ¿no? Baja por aquí, después aquí es un recipiente y de ahí sale para arriba hacia donde le corresponde ahí. Hasta los chakras, ¿eh? Se arriba para salir por los chakras, no sigue para arriba, ¿eh? Cuidado. Llega hasta aquí, después hace pum, pum, pum y se sale. Dice, esta energía fluye por una especie de grifos controlados de esta fuerza que son los 7 chakras, ¿vale? Esos son los grifos controlados, que están más abiertos o menos o más cerrados y echan más o menos energía, ¿vale? También la gente que es muy mala tiene una cosa muy buena, que es que le cierran el canal, el cordón plateado, se lo cierran para que use la mínima energía posible, para medir y punto, para que esa calificación no lo destruya más todavía, porque si todo está calificando negativamente, y en cambio la gente que es buena, se le abre eso para que califique más energía buena y tenga más oportunidad de servir. Dice, la palabra chakra quiere decir rueda o círculo. Es un centro, es un centro de la envoltura etérica donde fluye la energía divina como si fuera un centro de fuego, poder y conciencia. ¿Vale? Pero he puesto aquí un símbolo de los chakras que hay por ahí con su ruedecita de fuego, porque los chakras son fuego. Cada rueda que tú tienes aquí, porque chakra significa rueda, ¿eh? Es fuego. Dice, la cultura etérica del ser humano se encuentran muchos chakras, pero son 7 los centros de energía más grandes e importantes. Esto tiene su contraparte en las demás envolturas, como las glándulas, la envoltura física y la envoltura emocional y mental. ¿Vale? Cada chakra corresponde a una glándula de tu cuerpo físico, ¿vale? Y también tiene su parte en tu envoltura emocional y la envoltura mental. También tiene su correspondencia ahí. ¿Vale? No me acuerdo si lo puse o no, las correspondencias.
Bueno, sí, creo que... Bueno, sí, sí, algunos sí los puse. Desde los siete chakras de la envoltura etérica tienen su correspondencia con los centros... ¿Esto qué es? Ah, sí, y van de la envoltura, sí, conocida como... La biología como... espérate, los sí, vale. Desde los chakras tienen su correspondencia con los centros y glándulas de la envoltura física conocida por la biología y la medicina, sí, no, bueno, los que son. Ah, bueno, aquí está el nombre de los chakras en sánscrito y en castellano, ¿vale? El de abajo, este como, bueno, empieza por arriba. El coronario se llama en sánscrito Sansara, no Saharasa, perdón. El entrecejo, de la boca, Agnya. El laringio, Visuda, que es el de la garganta. Después vamos viendo cada uno lo que es y lo que hace. El cardíaco, Anahata. El umbilical, Manipura. El esplénico, Sadhisthana. Y el fundamental, el básico, Muladhara, el ojo del sol. No, pues te lo aprende castellano. ¿Eh? O primero, segundo, tercero, cuarto. Los siete chakras son centros de concentrados por la médula espinal, el canal de ascensión del fuego, la energía divina, de la presencia de Dios, yo soy. Bueno. Por aquí baja la energía y ahora sube, cuando sube para arriba, sube por un canal que es la Kundalini. No sé si ha habido hablar de la Kundalini, ¿vale? Y esto lo que hace es que lo lleva, son dos canales, y cada vez que se cruzan en un chakra. ¿Qué es la Kundalini? Es el fuego sagrado de la divina presencia yo soy, que asciende a través de los siete chakras del cuerpo humano. Todo el mundo tiene la Kundalini ahí trabajando, ascendiendo para arriba. En Kundalini significa enrollados, serpentinos, y es el fuego vital en el ser humano. Esta energía, desde el punto más bajo, activa la conciencia en el cuerpo humano. Es decir, que es la que activa tu conciencia, te la sube desde abajo. Espero que ninguno haya hecho ejercicio con la Kundalini. Yo también, y no hay que hacerlo. Una chica del grupo mío que lo hicimos con 3 horas, salió regular. Esta chica, lo que pasa, no te voy a decir que cuando se hace ese ejercicio, pues se tiene cierto placer tirando sexual, ¿no? A los placeres sexuales. Y esta chica, hicimos nosotros, lo hicimos muy poquito, un tiempo, pero esta se fue a su casa y siguió haciéndolo. Bueno, al final salió, se escapó bien, pero claro, pues tenía el gustito, al final se le fue la pinza, porque eso se te va la pinza. Vamos, al final se recuperó. Digo, porque no hay ejercicios de eso, no son, además no sirven para nada, solo son sensaciones. Después no, tú sigues igual, esa ha seguido siendo igual que antes, no cambió nada por hacer eso. Dice, la ascensión de la energía correctamente calificada del Kundalini está asociada con la ascensión del ser humano hacia su presencia yo soy. ¿Eh? Es el último paso, cuando ya sube la Kundalini. Dice, el ser humano no ascenderá hasta llevar a la cabeza toda la energía que recibe de su Dios interior, la que expresa por medio del Kundalini. ¿Vale? Eso es el final. Y la ascensión, pues tú subes toda la energía del Kundalini a la cabeza. El hecho de no tener ascendida la energía correctamente calificada del Kundalini es el efecto de vivir apegado al mundo de la ilusión, de los arquetipos mentales, emocionales y físicos, lleno de problemas, carencias y enfermedades, arruinados, feos, pobres, mal aspecto, rencorosos. Ya que la energía de más alta vibración está presa en el lugar más bajo del cuerpo y cuando es utilizada se la califica por medio de los pensamientos, sentimientos en cosas destructivas. ¿Vale? Que esa energía está ahí abajo, lo dijimos al principio, ¿vale? Y si no se usa, pues se queda ahí, y si se usa mal, pues sale mal. Y te trae pues todas estas desgracias que estamos viendo ahí, que las conocemos de sobra y ya, ¿eh? Es otra forma de explicar lo que ocurre.
La madre Kundalini, el Kundalini se personifica en una madre divina. ¿Sabes lo que es que se personifica, no? Que le han puesto una imagen de una persona para que nos parezca más fácil o más comprensible. Pero no es una persona ni nada. ¿Eh? Como te digo yo, tú dices, uy, la madre Mercedes, ¿no? Y tú una foto ahí de una virgen tal y cual, ¿no? No es una persona. Le ponemos eso porque nosotros lo vemos mejor y lo identificamos mejor. Pero en verdad es una energía. ¿Mm? Que no se le vaya la pinza a nadie, por favor. Bueno, pues está personificada en una madrina que asciende por la columna vertebral de la montura etérica como una damadrina que con un cetro de poder dirigido por nuestros pensamientos y sensaciones va subiendo por todos los chakras con todos los pensamientos y sentimientos positivos nuestros y va abriendo cada uno de ellos como si fueran flores en el jardín del campo evolutivo donde cada una de esas flores irradia los regalos de Dios para bendecir a toda la humanidad, ¿vale? Entonces, pues es un hada que viene por debajo y va abriendo cada chakra y por ahí empieza a emanar los regalos de Dios, siempre con energía perfecta. Eso sería la última parte de la evolución. Ahí está. Está la foto. Dice, pero que nadie se sienta, espera tranquilamente que venga sola la madre de esta a despertar el cada chakra. No. Eso no pasa. No, tú no estás aquí de gratis, tío. Tú vienes a currártelo. Ay, bueno, ¿y tú cómo hago yo para desenvolver los chakras? Porque yo soy un sitio que te pone una piedra aquí, te ponen un no sé qué allá, te ponen... No. Yo soy un sitio que te limpia los chakras. ¿Con lejía? No. ¿Con qué te los limpia? Bueno, ¿quién tiene los chakras sucios? Pero levanta la mano quien tenga los chakras sucios. ¿Todo el mundo lo tiene limpito? Qué bueno, ¿no? Ah, ya lo explicaba, ¿no? Por eso no dije yo la trampa, ¿no? Los chakras son fuego. Y el fuego no se puede ensuciar. Entonces, eso de limpiar los chakras en verdad no es cierto. ¿Vale? Yo sé que mi profesor hacía unos ejercicios, unas cosas, para abrir los chakras y tal y cual, ¿no? Equilibrarlo y tal. ¿Vale? Yo no sé si eso funcionaba o no, porque yo no veo los chakras. Pero que funcione, a la media hora se ha ido de efecto. Tú vuelves a hacer las mismas cosas de antes y los chakras se vuelven a poner como estaban antes. Si es que eso funciona. Limpiarlos no se puede limpiar. ¿Por qué? Porque no se ensucia. ¿Mm? ¿Alguna vez has visto un fuego por ahí? ¿Lo habéis visto sucio? ¿Con qué limpias tú el fuego? ¿Un estropajito? ¿Una fregona? ¿Con qué lo limpias? Si no se puede ensuciar, no se puede limpiar. Pues ya sabes, hay que currar. Tú no te puedes estar ahí esperando como un vagote, como el garfín este que es un bar. No. La madre divina, al ir abriendo las flores de los chakras, impulsadas por tus pensamientos y sentimientos, pues tú eres el único que puede mover eso, y acciona de acuerdo a las cualidades de los siete rayos, hace que cada uno de ellos derrame las virtudes del rayo que pertenece, que es su energía característica. Esas virtudes constituyen regalos constructivos para la bendición del individuo y de toda la humanidad. ¿Vale? Pero eres tú el que lo hace. No hay nadie que lo pueda hacer por ti. La madre Kundalini asciende a través de una avenida central en el medio de la columna vertebral que está rodeada por dos senderos complementarios llamados nadis, uno masculino y otro femenino. La Kundalini va a ver así, por los dos sitios va a ver. Y cada vez que se juntan los nadis, aquí es un chakra. Las nadis son tres canales que conducen la energía espiritual de la Kundalini y se llama Susuma. Nadie o neutral o central, ira nadie, femenino o izquierdo, pingala, aquí está, el pingala y el ira. Y aquí están todos los chakras. ¿Vean por aquí? Menos al último, que al último va derechita. Dice, y de pingalas se entrecruzan en un eje central
como la banda conocida que vemos en el dios Mercurio, lo habéis visto, ¿no? Va Mercurio con eso en la mano. Hay 7 cruces de estos conductos y es ahí donde florece cada uno de los chakras. Lo mismo que hemos visto antes. Lo que he dicho antes, nadie debe ocuparse de hacer prácticas que obliguen a la ascensión de la Kundalini, ni el respectivo respetar los chakras, porque al final puede tener malas consecuencias. Yo me acuerdo de una amiga mía que fue a un sitio de estos que le pusieron las piedras para no sé qué de los chakras, ¿vale? Y dice que se vino con una angustia. Yo no sé si la persona que hizo eso sabe que las piedras se cargan con la energía de las personas. Y si se la puso ahora antes, estaba chunga, y no la limpió, la siguiente se lleva esa mierda. Y le pasó eso. Y encima le reñí, después llegó la bronca mía. Tú sabiendo esto, ¿por qué vas a esas cosas? Sabiendo que eso no sirve para nada. Pero bueno. Bueno, ya se me dio el tiempo. El próximo día vemos esto. Uy, he leído. El próximo día seguimos desde aquí, ¿vale?